Okay. Hi, good evening. Good evening, teacher. How are you? Oh, good, and you? How are you? Tell me. Yeah, fine. I'm here. Okay, excellent. Really nice to know. Ah, so today you're on the, in the office. Yes, I am in the office. Okay. This is the, I'll say, casi no se oye. Casi no se oye, don Reynaldo. Okay, ¿no me escuchan a mí o a quién? Yo sí me escucho, teacher. Ajá. Don Reynaldo dice que casi no se oye. No dice nada. Yo sí me escucho bien. Okay. Yeah, I can see that the he's having someone to help him. Okay, so we are going to begin right now. Do you remember what did we study yesterday? ¿Te acuerdan que vimos ayer? Estuvimos viendo. Muchas cosas. Yes, we were doing many, many, many things. Las preguntas que se hacen cada cuánto. How often? Ah, okay. Daily, weekly, once. No, the pronunciation is once. Once. That's all I remember. Okay, perfect. Okay, hold on. Yes, today we are going to continue, but we are going to be studying a new topic. And that's when some of you got confused. I remember that some of you were asking about how many times or how many, something like that. But today we are going to be studying that topic a little bit deeper, okay? Hoy vamos a estudiar lo que es este tema un poco más detalladamente, okay? Lo que es el how many y el how much. So we're going to see the difference and when we use them. And before I forget, I'm going to send you, les voy a enviar, ¿verdad?, lo que son los horarios para las tutorías privadas, ¿verdad? Así que ya quedaríamos con lo que son las personas de esta semana. Lo otro que les quiero preguntar es con respecto a la plataforma. ¿Ya ingresaron o ya comenzaron a trabajar con los ejercicios? Yo sí, teacher, ya comencé a trabajar con los ejercicios y no hay problema con la plataforma. Ok, excelente. ¿Y los otros? Sí, también. Ya, teacher. Okay. También, teacher. Perfect. Excelente, me parece. Vaya. Ok, so that's really nice to know. So I'm going to start by checking the attendance. Voy a iniciar con la asistencia, ¿verdad? Albanelli Reyes. Okay, Ana Delmi Herrera. Carlos Alberto Meléndez. Claudia Guadalupe Arias. Consuelo del Carmen Rivera. Daniel Antonio Luna. Okay, thank you. Daniel Enrique Orellana. Present, teacher. Thank you. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present, teacher. Okay, thank you. Juan Osmel Vizcarra. Linda Yvette Márquez. Present, teacher. Over here, teacher. Thank you. Let me see, Miguel Ángel.
Present, teacher. Thank you. Norma Carolina Villeda. Present, teacher. Okay. Renata Romero Rivera. Reinaldo Castro. Present, teacher. Thank you. Zenaida America. Silvia Suleyma. Present, teacher. Okay, thank you. Suleyma Verónica. Xiomara del Carmen. Daniela Alexandra. Y Jenny Carolina. Okay, good. So we're going to begin right now. Vamos a iniciar entonces. Okay, the last thing that we studied yesterday, lo último que vimos ayer, ¿qué fue? What does he, she, does? What does he, she, does, or what does he or she do? What does? Ajá. What he? She time expression. Okay. Then do you? Okay, good. Yes, we were studying time expressions, but I heard some of you making this question. So I'm going to share screen right now. You were asking, or you said, what does he does? Okay. Recuerden que cuando nosotros estamos usando el auxiliar, ya sea does o do, en este caso como estoy hablando en tercera persona, el verbo regresa a su forma normal, ¿ok? Entonces la pregunta me quedaría, what does he do? O si voy a hablar de ella, what does she do? ¿Ok? If I want to ask about Silvia, for example, what does Silvia do every Monday morning, for example? Okay. Bueno, si se dan cuenta, tengo lo que es el auxiliar does y el verbo que ya va en su forma normal. Ahora bien, si yo quiero responder qué es lo que ella hace, I can say that she checks reports, organizes meetings, and makes phone calls. Ok, ahí yo ya estoy respondiendo la pregunta anterior y estoy aplicando lo que son las reglas del presente simple para tercera persona. Ok, es solamente una retroalimentación. ¿Alguna pregunta? No. No. Okay. ¿Seguros? Hola, teacher. Hi. Tengo una pregunta, no, bueno, la verdad no, no comprendí muy bien por qué pone what does he do. Ajá, vaya. En este caso, como yo estoy preguntando qué es lo que ella hace todos los lunes en la mañana, la forma en la que yo hago este tipo de preguntas, estas son preguntas abiertas. Voy a iniciar con lo que es una WH word, luego voy a tener lo que es el auxiliar, que puede ser el do o das, dependiendo de la persona que esté hablando, ¿verdad? Luego voy a usar lo que es el sujeto. De allí necesito lo que es el verbo, pero el verbo va a ir en su forma normal, base form, ¿ok? En su forma normal. Y, ah, esa era mi consulta. Y, ajá. Complemento, si llegase a tener complemento y el signo de interrogación. ¿Ok? Así es como yo lo voy a ir haciendo las preguntas abiertas. Si yo quiero saber dónde trabaja Reinaldo, por ejemplo, comienzo. Where
Permítanme, quiero otro color. Ok. Where, el auxiliar, si estoy hablando de Reinaldo, ¿cuál va a ser el auxiliar que voy a usar? Do. Do, seguro que tú. Das. Ok, das. Utilizo el das porque estoy hablando de él. Ok, so where does Reinaldo work. Work? Ok, en este caso no tengo complemento porque yo estoy preguntando dónde trabaja él. Ahora bien, la respuesta, ustedes me pueden decir, he works at, él trabaja en, y va el nombre de la compañía o del lugar en el cual él trabaja, ¿ok? Aquí, porque estamos preguntando de las actividades, utilizo lo que es el do, pero el do no me está funcionando como auxiliar, sino que como verbo, hacer. Ejemplo, yo les puedo decir, I do my homework, hago mi tarea. Si yo quiero decir que Daniel hace su tarea, Daniel does his homework, ok, pero ahí el do y el does no están actuando como auxiliar, sino como verbo, ok. Ahora, si yo quiero decir qué hacemos o qué es lo que ellos hacen después de escuela, what do they do after school, ok. Tengo el auxiliar do porque estoy usando el sujeto que es they, es decir, ellos. Y luego tengo el verbo que es hacer. ¿Qué hacen ellos después de escuela? Ustedes me pueden decir o me pueden contestar. Ah, ok, teacher, lo que ellos hacen es la tarea. Entonces me quedaría, they do their homework. O en dado caso, ellos tuviesen otra actividad, they play soccer. Ellos juegan fútbol. O they, permítanme, me faltó la Y. They study English. ¿Ok? ¿Está esto claro? Sí, la verdad sí le comprendí muy bien. Muchas gracias. Ok, not a problem. Sí, teacher, comprendido. Gracias. Ok, excellent. Vaya, si tienen dudas me avisan, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que hacemos más que todo con lo que es el do y el does. El do y el does no solamente cumplen la función de auxiliar, sino que también de verbo, es decir, hacer. ¿Ok? And let me see, I was just taking a look at the book and I remember that some of you were working on an exercise. Me acuerdo que unos de ustedes estaban trabajando en un ejercicio de un párrafo en el cual tenían que completar con unos verbos. Habíamos dicho que lo íbamos a revisar, pero por cuestiones de tiempo ya no lo pudimos hacer, así que lo vamos a hacer ahorita. Y vamos a ver qué tanto recordamos. Este es el párrafo que algunos de ustedes estuvieron trabajando ayer. So you were going to complete the paragraph with the words in the box, making sure to write them in the correct form, ¿ok? Asegurándose que los escribieran en la forma correcta. Si en dado caso no me escuchan, me avisan, ¿verdad? Porque está lloviendo un poquito acá. No sé si donde ustedes están igual, ¿verdad? No. Ok. So we are igual. Going. Bye. Perfecto. So we have this paragraph and it says, from Monday to Friday, Dominique at 5 a.m. She to work. And when she gets there, she, her email, and all the clients in her daily list. Lisa and Claudia with Dominic. They to lunch together at 4 p.m. Dominic home. Ese es el párrafo. Y los verbos que vamos a utilizar son call, have, check, wake up, work. Y tenemos que vamos a usar el go tres veces. So, what do you think is the answer for the first one? ¿Cuál es la respuesta para la primera? Wake up. ¿Seguro? With S. Wakes up or wakes up. Okay. Dominic wakes up at 5 a.m. She. Goes. Okay, goes
she goes to work, and when she gets there, she checks. Checks her email and okay, perfect. And calls all the clients in her daily business. Lisa and Claudia. Work. ¿Con eso o sin ese? Work. Work. Sin ese. ¿Por qué sin ese? Work. Con ellos. Correcto. Okay, then we have they. Have. They have. Have to go. Have to go. No, es al revés. They go to have. Okay. Sí, ella, they ella go va. To have. Okay. They go to have lunch together. At 4 p.m., Dominique. Go. Goes. Goes. Home. Okay, excellent. Así es la forma en la que lo tenían o que hicieron el párrafo ayer. Yes. Yes. Okay, excellent. Yes. Perfect. So let's continue. Vamos a continuar. Okay, another thing that I remember, sorry, that I remember we were, hicimos eso, ¿verdad? Last time expressions, es algo que estudiamos. Estuvimos trabajando en esto. Es decir, las actividades que ustedes hacen y qué tan a menudo ustedes lo hacían. Entonces ahora vamos a ir con lo que es el how often o las expresiones, ¿verdad? Para preguntar acerca de cantidades. Okay, so we're going to begin with this short conversation. Vamos a iniciar con esta conversación y luego les voy a estar explicando lo que es el tema de ahora, ¿verdad? Vamos a estar estudiando el how much y el how many. Y también vamos a estudiar lo que son los nombres contables o no contables. Okay, so I'm going to begin with the conversation. You can see that this conversation is between Ruth and Josh. So we have, hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacations at your job? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacations. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than $600. Okay? Tenemos esa pequeña conversación en la cual ustedes pueden ver que estamos utilizando lo que es el how much y el how many. So, I would like to know if I have volunteers to practice it. Quiero saber si tengo voluntarios para practicar la conversación. Yo, teacher. Okay, thank you, Silvia. And who else? ¿Quién más? Me. Okay, thank you. So let's begin. Iniciemos entonces. Hey Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Yes. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4, ¿cómo era? I have bonuses. 4 what bonuses? About you? And how much do you receive? 4 bonuses. What about you? And how much do you receive? I have just 2. But each bonus is for more. Bonus is for more than $600. Okay, thank you. So let's see. I need 2 more volunteers.
Okay, since I don't have volunteers, Silvia, choose one person, please, and Giovanni, choose another person. Silvia y Giovanni, escojan otras personas, por favor. Daniel Enrique. Okay, Daniel Enrique, and... Juan Osmel. Okay, Juan Osmel. Okay. Hey Josh, I have a question for you. Do you have a vacation at the gym? About you? Me, I have a vacation. 20 days to be exact, how many bonuses? Do you have per year rule? I have 4 bonuses. What about you? How do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600 dollars. Okay, thank you. So now you guys, can you choose 2 different people? Hello. Elegimos a otras personas. Sí, por favor. Zuleima Melgar. Okay. Norma Carolina. Okay, thank you guys. Hey, I have a question for you. Do you have pay vacation at the home? Yes, I do, Ruth. How about you? Me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacations? 20 days to be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? I have 4 bonuses. Bonuses? Bonuses. What about you? Do you receive? I have just 2, but each bonus is for more than 600. Thank you very much. Okay, thank you, girls. Okay, so this is the conversation that we have when we are practicing how much and how many. And as I was telling you before, we are going to start talking about countable and non-countable nouns. Vamos a hablar de lo que son los nombres contables y los no contables. Primero, ¿cuáles son los nombres contables o qué son los nombres contables? Any idea? Bread, teacher. I'm sorry, what did you say? Star. The stars, bread, okay. Water. Okay, excellent. Those are some examples. Okay, so first of all, we have count nouns, los nombres contables. And as it says, count nouns can be counted. Los nombres contables o sustantivos contables son aquellos que nosotros podemos contar. So you can see they have a singular and a plural form. Si ustedes pueden ver, tienen lo que es una forma singular y plural. Esos son los sustantivos contables. So you can see that I have here an olive and olives, a potato, potatoes. I can also count people. Yo también puedo contar personas. I can count women. I can count men. I can ask how many women do I have in this class. ¿Cuántas mujeres hay en esta clase? Y a ustedes me dicen, for example, there are 10 women.
digamos que hay 10. And how many men do I have? ¿Cuántos hombres hay? Ah, you can tell me. There are 5, for example, or there are 10 men in the class. Okay. Entonces estamos con los nombres contables, que son aquellos que yo puedo contabilizar. Ahora bien, con los no contables, we have that non-count nouns cannot be counted. Tenemos que los no contables son aquellos que no se pueden contar. Some examples that we have are milk, butter, water, cheese, and rice. Estos solamente son algunos ejemplos, es decir, la leche, la mantequilla, el agua, queso, arroz. El compañero decía las estrellas, ¿verdad? También decía what else? Bread, el pan. Ahí es donde yo estoy utilizando lo que son los nombres contables y no contables. No contables porque yo no los puedo contar. O sea, yo puedo decir necesito leche, pero no estoy diciendo la cantidad, ¿verdad? Nosotros no decimos leches, tampoco decimos aguas o arroces, ¿verdad? So that's something that we cannot count. Yes? ¿Por qué el pan no? Vaya, el pan se considera no contable por el simple hecho que si yo me ubico en Estados Unidos, no lo venden así como lo compramos nosotros, ¿verdad? Que compramos las coras y vienen como, no dan 6 panes por la cora, por decirlo así, sino que es en barra, es el pan en barra. Y para contabilizarlo, lo que yo utilizo es la rebanada, ¿ok? Digo, una rebanada de pan o dos rebanadas de pan, y así sucesivamente. Pero lo que es el pan, sí, no lo... No, se considera como algo no contable. Porque en otros lugares también no se vende por cantidad, sino que por peso. Ya. Thank you. You're welcome. Okay, another question. No? Okay, so I'm going to continue. So you can see that here we have like a summary for countable and uncountable nouns. And for this part, I'm going to need a volunteer. Para esta parte sí voy a necesitar un voluntario o voluntaria para que me ayude a leer. So do I have a volunteer? Thank you, Daniela. Estaba pensando si ayudarle a Adam. Okay. Sería la primera. Yes, no, the mentiras. One that is in green, sería, lo que está en verde. Countable, ¿cómo se dice? Countable noun y we can count. Have a singular and plural form, a tree y two trees. Can use it as singular verb or a plural verb. The book is old. The books are old. Okay, thank you, Daniela. Daniela, can you choose another person, please? Perdón? Can you choose another person? ¿Puedes escoger a otra persona? Okay. ¿Algún Daniel o Juan Carlos? Juan Carlos. Okay. Thank you. Okay. Uncountable nouns. We cannot count. How only one for, no plural. Butter. Always use a singular verb. Sugar is sweet. Cannot use a or a number before them. Rice
bread, fries, bread. Okay, thank you. You're welcome. So here we have a summary about countable and non-countable nouns. Como vimos anteriormente, los nombres contables son aquellos que yo puedo contar. Algo muy importante es lo siguiente. Como dice acá, have a singular and plural form. Tienen una forma singular y plural. El ejemplo, a tree, two trees. Un árbol, dos árboles. Dos árboles, sorry. One boy, two boys. An apple, three apples. ¿Ok? Yo los puedo contabilizar. Y lo otro dice que pueden usar un verbo tanto en singular como en plural. So you can see the examples. The book is old. Como estoy hablando solamente de un libro, utilizo lo que es el singular del verbo to be. Ahora bien, tengo the books are old. Como estoy hablando de varios, igual el verbo tiene que ir de acuerdo al sujeto que tengo. En este caso son libros. Ahora bien, con los no contables, lo dice acá. Solamente tienen una forma. No existe el plural con ellos, ¿verdad? Tengo acá el ejemplo. Butter, butters. Mantequilla, mantequillas. No existe, ¿verdad? Lo otro, que dice que siempre usa lo que es un verbo en singular. Sugar y sweet. El azúcar es dulce. Ya no puedo decir sugar are sweet. Azúcar son dulce. No se puede, ¿verdad? Y lo otro importante que tenemos acá, cannot use a, an, or a number before them. No pueden usar lo que es estos artículos, bueno, este artículo o un número antes de ellos. Es decir, yo no puedo decir arise, a bread, to rise, or to bread, porque no existe. Es como que les dijera un arroz, dos arroces. Aquí con el pan, porque si nosotros lo traducimos literalmente en español, probablemente sí tenga sentido. Es como que le dijera un pan, dos panes. But, as I mentioned before, in English is considered uncountable. En inglés se considera como algo no contable. ¿Ok? Juan Carlos, can you choose another person, please? Ok, teacher. Give me a second. Ok. Daniel. ¿A cuál de los dos, Daniel? No, Daniel Enrique. Okay. Sorry, Daniel. Okay, thank you. So we have Daniel. You can see that uncountable nouns are often, generalmente, ¿verdad? Los nombres no contables van a ser los siguientes. Iniciamos acá, Daniel. Abstract ideas. Penal touch. Love, freedom, education, love, look, health, beauty, music, thunder. Thank you, Daniel. Can you choose another person? Okay. Renata. Okay, Renata, let's continue here. Liquid and gases. Okay. Water, milk, wine, oil, coffee, rain, soap, air, smoke, blow, use, hole. Okay, thank you. Renata, can you choose another person, please? Silvia Suleyma. Okay, thank you. Made of smaller parts. Sugar, rice, salt, sand, floor, dirt, dust, traffic, grass, spaghetti. Thank you. Silvia, can you choose another person, please? Giovanni Alexander. Okay, Giovanni. Materials. Materials. Yeah. Wood,
glass, paper, gold, silver, ice, iron, cotton, wool, steel. Okay, thank you, Giovanni. Can you choose another person, please? Norma. Okay, Norma. Some food cut into small parts. Bread, fish, cheese, chocolate, meat, bacon, food, ham. Okay, thank you. And one more person, please. Una persona más. Okay, so let me see, we're going to have let me see, Miguel Angel. Oops, sorry. Be careful, uncomfortable in English. Furniture, advice, work, new information, luggage, money. Okay, thank you. So most of the time we can see that uncountable nouns would be abstract ideas, liquids and gases, made of smaller parts, materials, and some food. Estos son algunos ejemplos de los nombres no contables en inglés, ¿verdad? Tenemos lo que son las ideas abstractas, es decir, las que no podemos tocar. Entre ellas tenemos lo que es el amor, la libertad, la educación, etc. Con los líquidos y gases, ¿verdad? Como lo es el agua, la leche, el vino, etc. Luego tenemos otras cosas que son hechas de partes más pequeñas. En el caso de lo que es el azúcar, arroz, sal, arena, etc. Igual tenemos materials, el material, ¿verdad? La madera, el vidrio, papel, oro, plata, etc. Y tenemos lo que es la comida, ¿verdad? Que se corta en partes más pequeñas. Tenemos lo que es el pan, el pescado, queso, chocolate, la carne, etc. Y esto que tenemos acá siempre, siempre va a ser no contable. Furniture, advice, work, news, information, luggage, and money. El dinero siempre va a ser algo no contable. O sea, ustedes me dicen, sí, teacher, pero yo ando o tengo $5 en la bolsa. Ok. But it is considered as uncountable noun. Se considera como un nombre no contable. Ok. ¿Sí? Veamos, Daniel. ¿Nos puede dar la traducción de las primeras tres? Furniture, advice, work. Furniture son los muebles. Advice, okay. Consejo. Nosotros en español sí lo utilizamos bastante. Te voy a dar un consejo, decimos. O escucha este consejo. Pero en inglés no puedo decir advices porque eso no existe. Work es el trabajo, ¿verdad? Pero no estamos hablando de cuántos trabajos tenemos, ¿verdad? Que si ustedes trabajan o tienen, ¿qué? Unos dos o tres trabajos, no. Sino que hablamos del trabajo así como idea general. Luego tenemos las noticias. La opción de trabajar. Correcto. Sí. Tenemos lo que son las noticias. O sea, nosotros decimos, hey, tengo unas noticias para vos, una buena y una mala. Ok, en inglés, no, we don't do it. Information, la información, tampoco la podemos contabilizar. Luggage, aquí estamos hablando de el equipaje. And money, el dinero. Ok. Ok, gracias. Son cosas que no se pueden contabilizar. Ok, ¿preguntas? No. Ok. Vaya, ¿por qué estábamos explicando eso? Because now we are going to start studying how much and how many. La diferencia del how much y del how many.
La primera diferencia que yo tengo es el how much, que lo utilizo para cantidad. Okay, and it says that how much is used with uncountable nouns. Todo lo que vimos anteriormente, permítanme, todo esto que acabamos de ver, yo lo voy a utilizar con how much. How much water do you drink? ¿Cuánta agua bebes? How much sugar do we need? ¿Cuánta azúcar necesitamos? Digamos que estamos cocinando un postre y yo necesito saber cuánta azúcar necesitamos. O quiero saber cuánto arroz vamos a preparar. How much rice are we going to cook? ¿Ok? Aquí es donde yo voy a utilizar lo que es el how much, con los nombres no contables. Entonces, si quiero hacer la pregunta va a ir estructurada de la siguiente manera. You can see it here that I'm going to have how much, primero tengo lo que es el how much, plus uncountable noun. So you can see how much time do we have to finish the test? How much money did you spend? How much sugar would you like in your coffee? And how much milk is in the fridge? Tengo lo que son esas preguntas usando lo que es el how much. Y si se dan cuenta, todo lo que tenemos acá son nombres no contables. For example, you can see I have time. Tengo lo que es el tiempo. I have money, sugar, and milk. ¿Ok? Si yo les pregunto, ¿cuánto tiempo tenemos para terminar el examen? How would you answer? ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? We have 3 days, for example. Ah, okay. So we have, oops, sorry. We have 3 days. Hold on. Permita. Permítanme. Okay, let's continue. So, how about the next question? How much money did you spend? ¿Cuánto dinero gastaron? Digamos que fueron a, se fueron de vacaciones. ¿Cuánto dinero gastaron en sus vacaciones? How much money did you spend? We spent $100. Okay, good. We spent $100. Okay. Then I have, how much sugar would you like in your coffee? Para todos aquellos que aman el café o les gusta el café. ¿Cuánta azúcar les gustaría en su café? ¿O se lo toman simple? I like with 2 spoons of sugar. Okay, 2 spoons of sugar. Okay, excellent. I'd like 2 spoons of sugar. And how much milk is in the fridge? ¿Cuánta leche hay en la refri? Si yo voy ahorita o si ustedes van ahorita y abren la refri, ¿cuánta leche tienen? I don't have milk. Okay. I have 3 liters. Okay. For example. Good. Mm-hmm. Yeah, in my case, I think that is the same. I don't have any milk. Yo no tengo leche, ¿verdad? I don't have any milk. Or I can say that I have 1 liter or 1 liter. 1 liter. Okay. Good. Vaya, ¿está claro lo que es esta primera parte del how much? Que lo voy a utilizar con nombres no contables. Yes. Yes, teacher. Okay. Good. So we're going to continue. Vamos a continuar entonces. Vamos a la siguiente parte. Sorry. Vamos a la siguiente parte entonces, que siempre es del how much. But this time, you can see that I'm using how much
when I talk about price, cuando hablo de lo que es precio, okay? It says here that how much can also be used when we want to know the price of something. Puedo usar lo que es el how much, ¿verdad? Cuando yo quiero saber el precio de algo. En este caso dice, we can use how much with countable nouns, both singular and plural nouns. En este caso, ¿verdad? Dice que se puede utilizar tanto con los contables, perdón, tanto con plurales o singulares. So you can see how much is that painting. Como yo estoy hablando de lo que es el precio, ¿cuánto o how much is that painting? ¿Cuánto cuesta aquella pintura, por ejemplo? How much are those shoes? ¿Cuánto cuestan aquellos zapatos? How much will it cost me? ¿Cuánto me costará? How much does it cost? ¿Cuánto vale? Okay, aquí yo estoy hablando del precio. If I want to answer these questions, si yo quiero responder estas preguntas, how much is that painting? ¿Cuánto cuesta aquella pintura? You can tell me, for example, it's $25. Estamos hablando que cuesta $25. So how about the shoes? How much are those shoes? ¿Cuánto valen aquellos zapatos? It's shoes. Ajá. $5. They are, porque estoy hablando de los zapatos. They $5. Okay. Mm-hmm. And how much will it cost me? Digamos, estamos haciendo un presupuesto para un carro nuevo. How much will it cost me? ¿Cuánto me va a costar el carro nuevo? Y ahí también, teacher, se pudiera utilizar, en el caso sería, the price is $10,000. Okay. The eso price es buena, is. 10, sí, porque 000. Estamos hablando de precios. $10,000. Okay. Estoy hablando igual, de precios. Igual que en anterior, podríamos decir the price is $5. Okay. Yes. Es correcto. Sí, okay. Se puede. Ya. Yeah. Okay. Gracias. Okay. And the last one I have, how much does it cost? Digamos que quiero un café. Voy y pregunto, how much does it cost? Aquí ustedes me pueden decir, it's a quarter. Generalmente el cafecito vale una cuora, ¿verdad? It's a quarter. ¿Ok? Y yo estoy hablando allí. El cafecito de la esquina. El cafecito de la esquina, sí, o el del chalet. It's 25 cents or it's a quarter. ¿Ok? Y sí, aquí estoy hablando de lo que son precios. Ahora bien, para que no se me vayan a confundir, cuando dice aquí que yo lo puedo utilizar con sustantivos contables, es decir, singular y plural, es porque estoy preguntando por el precio. En este caso de lo que es la pintura, los zapatos, acá no estoy especificando, ¿verdad? Pero ustedes, digamos, van a una ferretería, hacen su cotización y todo, y al final le preguntan, how much will it cost me? ¿Cuánto me costará? Y ahí le pueden decir el vendedor, ¿verdad? The price will be, or the price is, etc. How much does it cost? ¿Qué? ¿O cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? Ah, vale o cuesta tanto. ¿Ok? Is this clear? It's clear. Yes? Yes. Vaya, después vamos a hacer unos ejercicios, ¿verdad? ¿Ok? So this is about how much. So now we're going with how many. Vamos a lo que es el how many. Y con el how many necesito, veamos, ¿quién no me ha participado ahora? No se me estén escondiendo, ¿verdad? Xiomara. Hello. Okay, Xiomara, can you help me reading, please? ¿Me puede ayudar a leer, por favor? Inicio de la how many la pregunta, sí, o acá. Del tema no ya acá. Okay, how many is used when we want to
No. No. The quantity. Quantity. Quantity of some kind. Something. Something. It is only used with plural contact noun. Thank you. So we have how many is used when we want to know the quantity. Dice que el how many lo utilizamos cuando queremos saber la cantidad de algo. Y otra cosa muy importante está acá, que dice que solamente se utiliza con sustantivos contables en plural. ¿Ok? So, la forma en la que vamos a ir estructurando la pregunta, porque esto es how much y how many, solo se utilizan con preguntas, es la siguiente. Tengo lo que es el how many plus plural noun. Tengo el how many más el sustantivo en plural. Bueno, en este caso, ¿verdad? Ustedes pueden ver que tengo verbo, sujeto, etc. Vamos a ver los ejemplos. Xiomara, the first two examples, please. Los primeros dos ejemplos. How many days are there in January? January. January. How many people are in your company? Okay, thank you. So Mara, can you choose another person, please? How many? No, ¿puedes coger a otra persona, por favor? Okay. Voy a ver quién me aparece primero aquí en participante. Ok. Ah, no, Daniel ya participó mucho. Norma Carolina. Ok, Norma. How many cousins do you have? And how many books did you buy? And the last one? How many countries are there in the world? Okay, thank you. So you can see that here we have these questions. Tenemos lo que son estas preguntas. How many days are there in January? Si yo les pregunto, ¿cuántos días hay en enero? ¿Cómo responderían? 31. Okay, there are 31 days. Okay, good. How about the next one? How many people work in your company? ¿Cuántas personas trabajan en su empresa? Y si ustedes hacen así un su recuento. We are five. Ajá. Ay, no sé cómo decir, cinco personas. Ah, ok, so you can tell me. Person. We are five people. Five persons. No, people. Or employees. Somos cinco personas o cinco empleados. Ok. Ok. Podría ser también in the company work 15 okay. People. In the company. Work in the company 15 people work 15 people. Okay, en la compañía trabajan 15 personas. Okay, in the company work 15 people. Okay, so the next one, how many cousins do you have? ¿Cuántos primos tienen? I have five cousins. Okay, I have five cousins. How many books did you buy? ¿Cuántos libros compraste? I buy 10 books. I bought 10 books. Okay, como la pregunta podría ser está en también. Pasado, ¿sí? Okay, podría ser, it's 14. Ah, 14. Ah,
14. Ok, sí, también lo puedo decir así, más corto, 14 books. Ok, porque estoy diciendo el número o la cantidad de libros que compré. Ok, ahora bien, con la última. How many countries are there in the world? ¿Cuántos países hay en el mundo? Pregunta de geografía. Conto. No, it's not uncountable. Ok. ¿Cuántos libros, Maynes? ¿Cuántos países hay? Very much. Ok. I remember. Very much. No, we have a specific amount. Tenemos una cantidad específica, ¿verdad? Yo me acuerdo que eran. En aquel entonces. En aquel entonces. Dice 194. ¿Cuántos son? 194, dice San Google. 194. Voy a ver el almanaque. San Google. 194. Uy, ¿de dónde saqué yo 290 y algo entonces? Pero se independizó Yugoslavia con Croacia, son 195. Okay. Por Serbia. Ah, ok. Me den el listado de los países, por favor. Serían 195. Alfabéticamente. No vamos a terminar ahora. Es clase de. Por eso le decía un conto. No, it's not uncountable. No es no sigamos contable. Dejemos. Yeah, we're not going to study geography because I think that all of us will fail. Si nos quedamos estudiando geografía, creo que todos vamos a aplazar, entonces no. Okay? So, according to Google, as you mentioned, there are 194 countries. Según Google, y lo que ustedes dijeron, tenemos 194 países. Okay? So, is this clear? ¿Está esto claro? ¿La diferencia del how much y del how many? Una consulta. Ajá. Una consulta. Yo estaba revisando los ejemplos y siempre después de how much va un sustantivo, después de how many va un sustantivo. Solo cuando es precio no iría un sustantivo. Vaya, tengo aquí el how much. Y es un sustantivo no contable, correcto. Tengo el how much time, cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánta azúcar y cuánta leche. Ahora bien, cuando tengo precio, uso el how much y luego, si usted ve, tengo lo que es, en este caso, un verbo. Y en estos casos, tengo lo que es un auxiliar. Acá, como estoy hablando a futuro, utilizo el auxiliar will. Y en este, como es en presente, utilizo el does, porque tengo lo que es el it. How much does it cost? ¿Ok? Sí, y muy bien observado. Acá tengo lo que es el sustantivo, y en este caso tengo un verbo o un auxiliar. Y ahora bien, con el how many, aplica igual, porque como es cantidad, tengo primero el how many y luego el sustantivo, pero en plural. ¿Ok? Ok. And this is a summary. Y aquí tenemos lo que es un resumen. ¿Ok? Let's see. ¿Quiénes no me han participado? ¿Quiénes no me han leído ahora? Ajá. Quiero ver. Linda. No sé si ya participó. No, teacher. Va, vamos entonces. Acá. Okay. We want to know the quantity of or amount of Mount. Something. We ask questions starting with how much and how many. Continue. Please. How much? I want to know the quantity of amount. Okay. How much plus uncountable noun? How much sugar would you like? And how much time do we have to finish? Thank you. Linda, choose another person, please. Otra persona, por favor. Okay.
Reinaldo Castro. Okay, Reinaldo. Okay. How much money did you spend? How much meal in the Friday? Is Friday? In the fridge. Is in the fridge. Okay, continue here, please. How much, I want to know the price. How much singular or plural noun? Or with the verb cause or be? How much is dress? How much are these shoes? How much did your jacket cost? How much will it cost me? Okay, thank you, Reinaldo. So you can see that here we have a summary chart about how much and how many. Tenemos un resumen de lo que es el how much y el how many. As it says here, how much, I want to know the quantity or amount. Quiero saber la cantidad. Entonces, lo que vimos anteriormente, utilizo el how much, luego un nombre o sustantivo no contable. How much sugar, how much time, how much money, and how much milk. Luego, tengo el how much, pero yo quiero saber lo que es el precio. Mencionábamos, como lo dice acá, va a ir el how much. Aquí dice que el sustantivo singular o en plural, o con los verbos cost or be. En este caso, yo tengo lo que es el verbo be. How much is this dress? How much are these shoes? How much did your jacket? Aquí estoy hablando de lo que es la chaqueta, pero tengo el verbo cost. How much will it cost me? Ok. Igual, tengo el verbo cost. Entonces acá, si ustedes se dan cuenta, el sustantivo va a ir, en este caso, ¿verdad?, hasta el final. En este caso estoy hablando de vestido y en este caso estoy hablando de zapatos. ¿Ok? ¿Preguntas? No. So, let's continue with how many. Reinaldo, can you choose another person, please? How many? I want to know the quantity or amount. How many plural contrary now? Thank you, Reinaldo. How many? Okay. Sorry for interrupting you. So I have how many. I want to know the quantity or amount. Quiero saber la cantidad, ¿verdad? Tengo lo que es el how many plus plural countable noun. Okay. Plural countable noun. Esto es muy importante. Voy a usar lo que son los sustantivos contables en plural. Ok, Reinaldo, ¿puedes coger a otra persona, por favor? Xiomara. Ok. Xiomara. No. No. Yes, Xiomara, we are listening to you. La estamos escuchando. How many days are they in January? How many students are in this room? Okay. How many did you buy? How many coffee do you have? Okay, thank you, Xiomara. Xiomara, can you choose another person? ¿Puedes coger otra persona, por favor? A ver. Zuleima Melgar. Okay, Zuleima. Thank you. The new is now. Often. The noun is often omitted in the question. Well, it is obvious what we're talking about. And I would.
I would like. I would like to buy some shakes. Cheese. Cheese. Be how much? How cheese? Much? How much cheeks? Well, no. Would like. Okay. I need so coins. How money do you need? I need sugar. Sugar. How much do you need? Okay, thank you. So you can see here. Thank you, teacher. Okay. Vaya, podemos ver acá lo que es el how many, ¿verdad? Con los sustantivos plurales, contables. Algo que habíamos visto anteriormente. Y ahora bien, tenemos acá que el nombre a veces se omite en la pregunta cuando es obvio de lo que estamos hablando. Ok, Norma, vi que levantó la manita. Norma. Disculpe, teacher, se me activó, perdón. Ah, ok. That's okay. Sí, perdón. Vaya. Vaya, decíamos acá que a veces el sustantivo se omite en la pregunta cuando ya se sabe de lo que estamos hablando. Por ejemplo, puede que estemos en una conversación y yo les diga, I would like some coffee. Me gustaría algún café, ¿verdad? Ah, ok. So, how much would you like? ¿Cuánto le gustaría? Ah, yo le puedo decir, ah, quiero este, un litro de café, por favor. Ejemplo, ¿verdad? O quiero un 12 onzas o 16 onzas de café, por ejemplo, ¿ok? Pero ya se sabe de lo que estamos hablando. Then I have here, I need some coins. Necesito algunas monedas. How many do you need? Aquí ya no estoy preguntando la moneda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya es obvio de lo que hablo. I need some sugar. How much do you need? ¿Cuánta necesitas? ¿Ok? Igual, de igual manera, ya no pongo acá sugar porque ya se sobreentiende de lo que estoy hablando. ¿Ok? Is that clear? It's clear. Yes. ¿Está todo claro o tienen alguna pregunta? It's clear, teacher. Okay, good. Okay, so I'm going to check attendance right now. Voy a pasar la asistencia otra vez. Miren que qué rápido ni sentía qué hora se nos hicieron las 9. Okay. Okay, so let's begin. Albanelli? Nope, okay. Ana Delmi Herrera? Presente, teacher. Okay, thank you. Carlos Alberto? No. Claudia Guadalupe. Ok. Consuelo del Carmen. Tampoco. Daniel Antonio. I'm here, teacher. Thank you. Daniel Enrique. Present. Thank you. Giovanni Alexander. Present. Thank you. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present. Thank you. Juan Osmel. Present, teacher. Thank you. Linda Ivette. I'm here, teacher. Okay, thank you, Linda. Miguel Ángel. Present, teacher. Okay, Norma Carolina. Present, teacher. Thank you. Renata Romero. Present, teacher. Okay. Reinaldo Castro. Present, teacher. Okay, thank you. Zenaida America. No. Okay, Silvia Zuleima. Present, teacher. Thank you. Zuleima Verónica. Present, teacher. Okay, thank you. Xiomara del Carmen.
Present, no. Teacher. Ah, okay. And I have Daniela Alexandra. Present, teacher. Thank you. And Jenny Carolina. Jenny? No? Okay, good. So let's continue. Okay, so tell me, ahorita, ¿tienen preguntas acerca de lo que hemos visto? No. No? Okay, good. So, if there are no questions, si no hay preguntas, entonces, nos vamos a ir a lo que es el manual. We are going to be working right now on pages, let me tell you, pages 14, 15, 16, and 17. Esos son los que vamos a estar trabajando, ¿verdad? Las páginas 14, 15, 16 y 17. I'm going to share them with you right now. Por cierto, ¿lo pudieron descargar ya en manual o todavía no? Sí, ya, teacher. Ok, perfecto. Vaya, esto es algo que estuvimos haciendo hace poco, ¿verdad? Practicando la conversación. And you can see that here we have some useful expressions to ask about money. Tenemos algunas expresiones que podemos utilizar cuando queremos preguntar acerca de dinero. How much do they pay? So, let's suppose that I'm applying for a new job. Supongamos que estoy aplicando un nuevo trabajo. Y vengo yo y les pregunto, how much do they pay? ¿Cuánto pagan? Ahí ustedes me pueden decir, ah, they pay $600, for example. How much do they charge? ¿Cuánto cargan? Es decir, ahí si digamos ustedes, for example, have a bank account, si ustedes tienen una cuenta en el banco, how much do they charge? ¿Cuánto les cobran a ustedes por tener sus ahorros o por usar la tarjeta, etcétera? How much is it? Quiero saber el precio. How much do you earn every month or monthly? ¿Cuánto ganan ustedes cada mes o mensualmente? Aquí ustedes pueden inventar, ¿verdad? Ahorita no, es solamente un ejemplo. So what we are going to do is to work here. On this part that says figure it out, circle the word that best completes the questions. Vamos a encerrar en un círculo la palabra que mejor complemente lo que son esas oraciones. Las vamos a hacer ahorita acá y ya les voy a decir qué es lo que van a trabajar ustedes. So, for example, how much or many do they pay? ¿Cuál voy a usar, el how much o el many? How many. ¿Seguro que es how many? How much. How much. How much. Ok, ¿por qué? Porque estoy hablando de dinero. Ok. Then we have how much or how many days do you have in your vacations? Ahí sí es many. Ok. Estamos hablando de días. Sí, y yo puedo contar los días. How many days? Okay, excellent. So if I make that question to you, si yo les hago esa pregunta a ustedes, ¿cuántos días le dan a ustedes de vacación? So let me see. How many? Yes, how many days do you have in your vacations? ¿Cuántos días le dan de vacación? In my job, I have 15 days. 15 days. 15 days. Okay. In, well, I can tell you about my mom. My mom has 24 days. A ella le dan 24 días de vacación. Casi el mes. Okay, in my case, let me see. I have... I cannot count them. Ahí sí les quedo mal, no las puedo contar. Tengo las de final de año, más los feriados, teacher, o asuetos. I have a question, teacher. Ajá, tell me, what's your question? When will you work your mom? Ah. where does she work? Okay. Yes, where does she work? Okay. Where? I mean that
that day's conversation. Yeah, believe me, that is one of the benefits that I really admire. O sea, de los que yo más admiro, porque aparte de esos 24 días, le dan como no sé cuántos días de personal. Y she works with the government. Yes, she worked with the government. That's why. I know. Okay. That's why. Thank you. You're welcome. Okay, perfect. Okay. Okay. So you can see that here we've been using the topic that we just explained, how much and how many. So what are you going to do in the breakup rooms? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes entonces en los breakup rooms? Easy. Sencillo, ¿verdad? We are going to start working on this exercise 4. And you are going to use one of the questions that we had above to complete the mini conversations, okay? Vamos a usar cualquiera de las preguntas, ya sea how much o how many, para completar lo que son estas mini conversaciones, okay? You can see that here you have the answers. Ustedes pueden ver que aquí tenemos lo que son las respuestas y ustedes tienen que ver cuál es la pregunta apropiada para cada una de ellas, okay? Then, what you are going to do is that you are going to read the welcoming letter to Dominic's new job and you are going to answer the given questions. Después, lo que van a hacer es leer la carta de bienvenida de Dominic en su nuevo trabajo, ¿verdad? Y van a responder las preguntas que están acá. Las preguntas ustedes tienen que ver si son falsas o verdaderas, ¿ok? As it says here, permítanme. Okay. It says, say if they are true or false. Dominic speaks to clients in her new job. Ella habla a los clientes en su nuevo trabajo. Ustedes tienen que decir si es falso o si es verdadera. Y esa información la van a encontrar en esa carta. Okay. Then, luego, esta conversación la vamos a practicar acá. Pero lo que sí quiero que ustedes trabajen es en esto, ¿verdad? Vamos a leer las oraciones y vamos a completarlas usando con how much o how many, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer entonces en los breakout rooms. ¿Alguna pregunta? No. ¿Preguntas? So, is it clear what we are going to do? Yes, teacher. Okay, so I'll send you right now to the breakout rooms. Lo voy a enviar entonces a las sesiones de grupo pequeño. Y vamos a comenzar a trabajar. Ya voy a pasar viendo a cada uno de ustedes para cada grupo y ver cómo estamos trabajando, okay? So, let's go. Vamos entonces. Cada uno tiene el manual. Yes. Okay. Bueno, entonces sería con el número 4. ¿Cómo sería la pregunta ahí? ¿Cómo consideran? La respuesta es son 10.50. Ah, o sea, yes. Son 10.50. La pregunta quizás sería como que ¿cuál es el costo, verdad? How much cost? How much is the price? Cost shoes, digamos, ¿verdad? How much cost shoes? ¿Cuál es el costo de los zapatos? Uh-huh. O de un artículo en general, quizás, ¿verdad? Porque la respuesta es it is. Ahí está un ejemplo. How much is this dress? How much
How much are the shoes? Si habláramos de zapatos, ahí pudiera ser eso. ¿Cómo podemos poner shirt, camisa, ¿verdad? O sea, en general? Sí, depende del producto. Ajá. Depende del producto. Todos estamos de acuerdo que sería how much. How much. Cost. Y ahí sería shirt. La. Usar el cost o qué. Okay. A mí me parece, no sé a los demás. Sí, a mí también estoy de acuerdo. How much. How much are these shirts? Si pudiéramos habláramos de camisa. La segunda, la respuesta es I make 545 monthly. Estamos hablando de 45 mensuales, ¿verdad? Como que digamos la, 500, o sea, I make, sí, yo hago 545 mensuales. Algo así, ¿verdad? How much do you earn? Es como que yo diga, me cuesta, ajá. Ajá, porque es como que está preguntando el sueldo. ¿Cuánto? Sí, el sueldo sería prácticamente porque... ¿Cuánto haces en tu trabajo? ¿Cuánto ganas? Porque dice, I make 545 monthly. Yo hago 500 hacer. Estamos hablando de hacer. How much? ¿Alguno para? How much? Siempre sería. Shoes. How much? Ajá. How much, oh. How much are those? Es que es más fácil. How much are those? How much, ¿qué dice Norma? How much, ¿qué? Skirt, no sé si así se pronuncia. Skirt, falda. Faldas. Ajá. Falda. How much are those skirts? Esas faldas. Uh-huh. O esa falda. Se cambia el dos, ¿o no? Ajá, sí, porque dos son, es en plural, creo. Dos. Entonces, dos, skirt. This o this, vea. This skirt. Esta falda. Esta o esa falda, no sé. Ajá, o es this o that. Esa falda, that skirt. How much? No sé, ya me confundí. Sí, qué difícil. Sí, son varias, sí. Porque are es para varias. Entonces, how much are those? Are those? Es que ya son plurales. Ah, todas. Pues sí, vea. Ajá. Ok. How much are those? Skirts. Entonces la respuesta sería iris. Iris ten. Pero como iris, no. It. Ah, es en singular. Este es singular, la respuesta. Sí, es singular. Uh-huh. How much is this skirt? ¿Va? How much is sí? Is this skirt en singular. Así sería, how much is this skirt? It is eso. 10 and 50. 10. Y la siguiente. How much do you earn every month? Y se puede decir el mismo monthly. How much do you earn monthly? ¿Cuánto ganas mensualmente? Yes, you can. Ah. Ah. Ajá.
Sí, escuché ahí la discusión del this, that, this, and those. Así que ahí se los puse. This and that es para singular. La diferencia es que el this lo utilizo cuando hay algo que está cerca de mí y el that cuando está lejos. El this y those es en plural. La diferencia es que el this está cerca del hablante y those está lejos del hablante. ¿Ok? So I can say this cell phone, porque está cerca de mí y solo es uno, pero si digamos lo pongo por acá, that cell phone, porque está lejos, pero siempre es uno. Ok, ahora supongamos que fueran, permítanme. Ok, si yo les voy a hablar de lo que son los carritos, ¿verdad? Yo les puedo decir these cars, porque están cerca de mí, pero... Si yo los pongo ya en otra parte, those cars, ¿ok? Esa es la diferencia. El this y el that es en singular. El this y those es plural, ¿ok? Gracias. Ok, teacher. Thank you, teacher. Bueno. Ok. Okay. Ok. Vamos con la... tercera, entonces, ¿verdad? No, en la segunda no la terminamos, pues sí. Ah, sí. How much do you earn monthly? Ajá. I make... monthly. Ajá, question. Entonces es verdadero. Es verdadero. Es true. Sí, verdadero. ¿Va? Sí, porque habla con... habla con clientes, o sea, le responde a los clientes. Sí. No, sí, sí. La otra es... aquí está la... aquí está la... aquí está. Son 440 por mes más bonos. Falso. Un poco falso. Verdadero porque son 4 semanas más, como 4 días. Vaya, pero entonces es falso. O sea, si fueran 400 dólares, si fueran 100, si no se le pagara bono, pero ¿cómo se le paga bono? Ah, sí. Ah, bono, ok. Dominic obtiene mensualmente vacaciones, porque obtener creo que es. Dos weekends. Ajá, 2 semanas al año. Dos semanas al año. Dominic gets, sí. Okay, entonces, true. Verdadero. Ella tiene trabajo en vacaciones. Días feriados. No. Días feriados más. Sí. Más días feriados acá, ¿sabes? Ajá. Sería falso. Por. Porque no, dice, no. Ella tiene trabajo. Pero ella tiene que trabajar. Ah, pues sí, es falso. Ajá, ya. Porque dice que son vacaciones. No, dice que ella tiene vacaciones. Ajá. Ah, tiene que trabajar. Sí, tiene 2 semanas de vacaciones más los días feriados. Uh-huh. Y aquí yeah. En el ítem dice que ella trabaja los días feriados. Uh-huh. She has worked on holidays. No, estaría muy bien así, ¿verdad? Yo digo que sí. Sí. Okay. Okay, yes, we're doing great. Vamos bien. Y la siguiente, yes. Y la siguiente sería acá. Ahí me van corrigiendo. How money. How much. Sí, porque estamos hablando de... Yes. De dinero. ¿Cuánto dinero hay o está en el banco? Paper es papel, va, dijo. Sí, es money. No es much. Y yo dale con... How many? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto? A ver, ¿tú necesitas?
teacher, con el ejercicio número 6, después de leer la carta de bienvenida, en el 3, como dice Dominic, tendrá una vacación anual, ahí nosotros hemos puesto de que es falso, porque creemos de que, en este caso tiene las 2 semanas de vacación, pero adicionalmente tiene los días feriados. Ajá. Yeah, but in that case, sí, correcto, pero dice que ella tiene vacaciones anuales. Uh-huh. Ajá. Y dice que ella tiene vacaciones 2 semanas al año, más los días uh-huh. feriados o festivos, ¿verdad? Ajá. Uh-huh. Entonces, ¿tiene o no tiene vacación anual ella? Sí, tiene. Ok. Pero como allí, bueno, yo lo entendí como Dominic tiene una vacación anual, como poniendo una cantidad en específico. Sí, es una, o sea, tiene una vacación, pero la vacación consiste de lo que son 2 semanas más los feriados. Entonces no se tomarían como 2 vacaciones anuales en el hecho de separar las 2 semanas que le tocan de por sí más los días feriados que goza por asuetos. Por ejemplo. No, se pueden separar. ¿Entiende? Una vacación anual entonces. Yes, that's right. Okay. Pues, lo teníamos mal. Ok. ¿Cuál? ¿Cuál? La 3, compañero. A ver. It's true. Okay. Teacher, y en el ejercicio del el número 4, ¿es de redactar la pregunta o solo poner how much o how many? De la página 17, ¿verdad? De la página 14. Ah, la 14, permítanme, quiero ver 14. Vaya, en este dice que van a usar las preguntas que están arriba, ¿verdad? Para completar las pequeñas conversaciones. Las preguntas que tenemos son estas. How much do they pay? How much do they charge? How much is it? How much do you earn every month or monthly? Estas son las expresiones que ustedes van a usar o las preguntas que van a utilizar para las respuestas que están allí. ¿Ok? Ajá, ok. Uh-huh. Eso no lo hemos hecho. Ah, ok. ¿Y el de la página 17? Ahí es usando lo que es el how much y el how many, ¿verdad? Ok. 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 Sí. Thank you. You're welcome. ¿Otra pregunta? Okay. Bien, en su nuevo trabajo, ¿qué dice el público? Dominic speaks to clients in her house. In her house. Ahí yo digo que sería true porque es un requisito de la carta. Because in the letter say the number 3 answer client's questions. Así va a platicar con los clientes. Sería true. Ahí sería la primera. La primera. Ajá. El salary, la número, number 2. Ajá, el salario de ella es 100 por semana. 100 per week. Es falso. Es falso. Because the salary is for
440, estás hablando de que son 110. Así ahí es falso. Falso. Es falso. Mucho. Well, Dominic gets a yearly vacation. Get a yearly vacation. No. No, because... Vacaciones anuales. Si tendrá vacaciones anuales. Gets a yearly vacation, well. Uh-huh. Eso se refiere, de ayer ni vacation, no es, porque están entendiendo que iba a tener un año de vacaciones, no. No, no, son vacaciones anuales. Ajá, vacaciones anuales, dice aquí. Yes. Pero en la carta dice dos semanas. Two por weeks año. Per year. Plus public holiday. Is true. Ahí sería true, verdadero. Sí, porque al final son 15 días, ¿verdad? Entonces son uh-huh. Ley, vacaciones anuales. Uh-huh. She uh-huh. has to work on holidays. Ya está hablando de los días feriados, ¿verdad? Ahí es falso. Si trabajará ella los días feriados. No, ahí es falso, porque le están dando vacaciones, le están dando vacaciones las 2 weeks per year. En public holidays, but she don't work on holidays. Sí. Okay. No sé si están de acuerdo los demás compañeros. Oh, okay. Ana Herrera, sí. Fíjese que como ese cómo se llama, hasta hoy ingresé, no tengo el manual, entonces yo lo estoy escuchando, me estoy empapando, okay. Pero mañana voy a imprimir eso y ya voy a tener todo. Vale, okay, entonces lo que puedo voy copiando en el cuaderno. No, ok, está bien. ¿Y tú, Daniel? Okay. ¿Tienes alguna inquietud? No, no sé si cómo vamos, porque la primera es no. La primera sería verdadera. True. Dominic habla con los clientes en su nuevo trabajo. Uh-huh. Es parte de las solicitudes. Bueno, aquí dice de que yo... Hi. Okay, so we are going to check what you did. Vamos a revisar lo que hicieron en los grupos. I could see that some of you were doing an excellent job. Pude ver que varios estaban haciendo un trabajo excelente, ¿verdad? Con lo que son los usos del how much y del how many. And that makes me see that everything was clear. Eso me hace ver, ¿verdad? O saber que todo estuvo claro. So we are going to start by checking the answers. Vamos a comenzar entonces a revisar sus respuestas. So we were working here on exercise 4. You were going to use one of the questions to complete the mini conversations. So tell me, what is the first question that you have? La primera pregunta, ¿cuál es? The question is how much I take, for example, a shirt. How much are these shirts? Okay. It is $10.50. Okay, you said how much? How much it's okay, so how much is it? O si estoy hablando del precio de una camisa. How much is this shirt? The shirt. Okay. Okay, good. So you can have those options. Good.
So how about the second question? What do you have for question number two? How much do you? How much do you every month? How much do you every month? Every month, okay. How much do you earn every month? Okay, good. And it says I make 545 monthly. Okay. So how about number three? Number three. How much will it cost? How much do they take per item? Okay, how much? So you were supposed to use. Y vamos a usar lo que eran estas expresiones, ¿verdad? So you have already used how much is it, how much do you earn every month. So what do you think is going to be the next one? Esa me confundió un poco. Vaya, si aquí estamos hablando que toman $23 por el artículo. How much do they charge? Okay. Okay. ¿Cuánto cobran? Y ahí tenemos, ¿verdad? Que son $23 por artículo. And the last one. How much do they pay? How much? Does they pay? Does the company or do they pay? Do they pay? Okay, how much do they pay? The company pays 690 with bonuses. Okay, excellent. Vaya, vamos bien. Let's see the next part. The next part, if you remember, la siguiente parte, permítanme. You are going to read this welcoming letter to Dominic's new job, and you are going to answer the questions. I need a volunteer to help me read that letter. Necesito un voluntario para leer lo que es esa carta. Veamos. Ana. Hola. Okay, ¿me puede ayudar leyendo la carta, por favor? Yes. Drivers in for a better future. Their employee. Welcome to Driver Inn. Congratulations. Joe Hart. News parts of their tribal family. Here's some information. Hold your network. Play red it carefully. Name Glenda Dominguez Sanchez, John Titlen Jr. Sales Manager, Kane Jun Dunte, no, Duris, eso sí, Duris. Job Duris. It's the Juris have a meeting with your manager every week. Head in contact. Why question customers? Customers. Customers. Customers.
hardware claims question over how products table ordens on the dates on telephone high potential client vacation to waiter years mass public holidays salary no puedo mencionar. 400 por hunter per month más bonus good loot mar driver seat CFO. Okay, thank you. So you can see that here we have the letter that was sent to Dominic. Esa es la carta que le mandaron a Dominic. Just feedback, el signo más is plus in English, okay? Plus, so we have that she has vacations 2 weeks per year, plus public holidays. Her salary is going to be $440 per month, plus bonus, okay? So now that we have read the letter, we are going to answer the questions. The first one says, Dominique speaks to clients in her new job. Is it true or is it false? True. It's true. Okay, true. Good. Her salary is $100 per week. False. Okay, in this case it's false. Dominique gets a yearly vacation. True. Okay. It's true. And she has to work on holidays. False. True. False. Ah, okay, false. False. Yes, it is false. If you can see, she has vacations, public holidays. Tiene los feriados libres, ¿verdad? Okay. Was this easy? ¿Estuvo fácil este ejercicio? Yeah. Okay. So we're going to the next part. Vamos entonces al siguiente. And on that one, hold on. Permítanme. Okay. You are going to complete the questions using how much or how many. So we're going to begin with number one. Tell me, what is the answer for number one? How much? Oops, sorry. Okay, so it is how much money is in the bank. How about number two? How much? Okay. Oh, no. How much paper does a printer need? And the next one? How many? Okay. How many hours a day does he work? How about number four? How much? How many? Remember, information. La información es no contable. Entonces utiliza how much? Okay. Number five. How many? Okay. How? How many? How many days a week do you rest? And number six. How many employees does your company have? Okay. Excellent. So tell me. Is this clear or do you have questions? ¿Está claro o hay preguntas? So, is everything clear? Yeah. Okay. So what we are going to do just to finish is to practice this conversation. Entonces vamos a practicar ya lo que es la última conversación, ¿verdad? About the uses of how much and how many. So I'll read it first and then I'm going to ask
for some volunteers. So this conversation is between Ben and Jeff. Aquí la conversación es entre Ben y Jeff. It says, Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben. Well, I work 5 days a week. And you? That's great. I work 4 days a week and sometimes on Saturdays. Really, on Saturdays? Do you work extra hours? And how much money do they pay for that for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Ok, esa es la pequeña conversación que tenemos entre Ben y Jeff. Veamos, voluntarios. Quizás esta es la parte más difícil, ¿verdad? Los voluntarios. Yo. Ok. Yo. ¿Quiénes dijeron yo? Yo soy Jeff. Ah, okay. Daniel y Ana. Okay, so let's listen to you. Vamos a escucharlos entonces. Okay, empiezo yo. Okay. Yo soy Jeff. Okay. No puedo mucho, Jeff. Pero lo voy a hacer. Okay. Jeff, how are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey, Ben, with Igor, 5 days a week, and you? That's great. I work for weekdays in something on Saturday. Sometimes. Really, on Saturdays, do you work extra hours and how much money don't they pay for a extra hours? For each extra hour. Extra hours. Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. Is I see with something there is no much time rains sí. Aparece Mario. Sí. Yeah. Eran tres. No, but it's going to be Ben. Same. Nine. Absolutely. Absolutely. Ya se fue Jeff, así que absolutely, Mario. Okay, excellent. So now you guys, can you choose two different people? ¿Ustedes pueden escoger a otras dos personas, por favor? Okay. Quiero ver. Daniela. Okay. Juan Carlos. Okay, Daniela y Juan Carlos. Okay, yo soy Jeff. Okay. How are you doing? I want to ask you, how many days a week do you work? Hey Ben. Well, I work five days a week, and you? That's great. I work for weekdays and sometimes on Saturdays. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hour is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely.
Okay, thank you. Thanks. And the last two participants. Veamos, dos participantes más. Can you choose two different people, please? Okay. Voy a ver a los participantes porque no me acuerdo. Okay. Quiero ver a Miguel Ángel. Renata Romero. Okay, excellent. Okay, empieza Renata. Hey. Oh. Yes. Yo soy Ben. Okay. Yes. How are you doing? I want to ask you how many days a week do you work? Hey Ben, well, I work 5 days a week, and you? That's great. I work 4 weekdays and sometimes on Saturday. Really? On Saturdays, do you work extra hours? And how much money do they pay for each extra hour? Yes, I work extra hours when there is too much work to do. Each extra hours is around $10. I see. Well, sometimes there is not much time, right? Absolutely. Okay, absolutely. Okay, thank you. Okay, thank you. Well, so basically, right. That's going to be all. I don't know if you have questions. No sé si tienen preguntas antes de... ¿O todo está claro de lo que hemos visto ahora? Yes. Yes. Okay. The so. The moment is all clear. Okay, excellent. So voy a pasar lista por última vez y les envío al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Lo que son las tutorías. Para ahora tenemos agendada a Isabel Beatriz. No sé si estará acá. En caso que ella no se encuentre y si hay alguien más que quiere aprovechar esos 10 minutos, lo puede hacer, ¿verdad? En el caso que digamos, ah, yo pasé lunes o pasé ayer, pero quiero volver a pasar, pues está más que bienvenido a hacerlo, ¿verdad? ¿Ok? So, voy a pasar lista al Vanelli. Ana Delmi Herrera. Present. Thank you. Carlos Alberto. Claudia Guadalupe. Consuelo del Carmen. Daniel Antonio. Ok, Daniel Enrique. Present, teacher. Ok, Giovanni Alexander. Present. Thank you. Isabel Beatriz. Juan Carlos Peña. Present. Ok, Juan Osmel Vizcarra. Ortelia. Linda Ivette. Linda. Ok, Miguel Ángel. Present, teacher. Norma Carolina. Present, teacher. Ok, thank you. Renata Romero. Present, teacher. Ok, Zenaida América. Silvia Zuleima. Zuleima Verónica. Present, teacher. Present, teacher. Xiomara del Carmen. Daniela Alexandra. Present, teacher. Y Jenny Carolina. No me okay. Mencionó, teacher. No lo mencioné, en serio. No. No. Do you remember me?
Ya, yeah, Reinaldo, me salté de Renata, me van a decir. Ay, no, qué barbaridad. No, pero sí le he puesto asistencia. Reinaldo Castro sí tiene asistencia de ahora. Vale, vale, teacher. Ok, sorry. Vaya, entonces, teacher, anotó mi asistencia. Miguel Ángel, sí. Ok, gracias. Ok, vaya, ¿quién se quedaría entonces a la tutoría, ya que la compañera no se encuentra? ¿Puedo tomar yo el lugar, teacher? Sí, puede. Gracias. Vaya, entonces me espera Suleyma y con los demás pues nos quedamos hasta acá. That's going to be all for today, so thank you so much for coming and see you tomorrow. Good night. Bye. Bye. Goodbye, everybody. Bye, teacher. Bye. Me puso, teacher, me puso asistencia ya de último. Silvia Suleyma, sí. Sí, ok. Gracias, teacher. Feliz noche. A usted, gracias igual. Teacher. Ajá. Fíjense que yo quería que me explicara porque yo me perdí con el ejercicio que hicimos de la página 14. De la página 14. ¿Tiene el manual? Sí, lo tengo, aquí lo tengo. Vale. Yo no sé si no comprendí bien las preguntas, pero de todas me faltaban algunas palabras y como dos me salieron malas. Vaya. Este es el ejercicio, ¿verdad? Sí. Ok. Vaya. So basically here, what you were going to do is to use one of the questions above to complete the mini conversations. Lo que íbamos a hacer era usar una de las preguntas que teníamos anteriormente para completar las conversaciones. Las preguntas que tenemos son estas expresiones, ¿verdad? Expressions to ask about money. So the first one that I have. Sí, la primera que tengo es how much do they pay? ¿Cuánto pagan ellos? How much do they charge? How much is it? And how much do you earn every month or monthly? Okay, esas eran las expresiones, ¿verdad? Que íbamos a utilizar. Ahora bien, entonces, habiendo visto esas expresiones, ¿cuál es la primera pregunta entonces? Como ahí está hablando del is, ¿verdad? Ajá. Entonces relaciono también la pregunta, how much is it? Correcto. How much is it? Y como estoy hablando de precio, it is $10.50. Ahora bien, la segunda, tengo, I make $545 monthly. Le estoy diciendo que mensualmente hago $545. Entonces, ¿cuál es la pregunta que voy a utilizar? How much do you have every day? No, every month. Every month. Month. Yes. Yo solo el month. Sí, porque si usted me dice cada día, yo sería feliz ganando 545 diarios. El presidente creo que gana así. Yeah. Okay. So then we have the next one that says they take $23 per item. Ellos cobran o toman $23 por artículo. Okay, entonces, ¿cuál es la pregunta? Ahí hablamos como precio, ¿verdad? No, es un cargo. Ya esos son cargos. Ah, un cargo. Entonces sería la segunda ejemplo. Okay. How much do you they charge? Okay. How much do they charge? Ay, que me confundo. How much? How much? Do you? How much? Do you? Okay. No. Do they? Porque tengo they. Do they? Do they charge? Sí, y aparte charge. De ellos, vaya, se la voy a escribir acá. Algo que usted tiene que
fijarse o poner atención es en lo siguiente. Tengo, how much do they charge? ¿En qué es lo que hay que poner atención? Si usted ve acá la respuesta, permítame. Aquí tengo lo que es they, ellos. ¿Ok? Uh-huh. Entonces, uh-huh. si acá en la pregunta tengo they, en la respuesta de igual manera debo de ver que es el mismo, que me coincide. En la primera decíamos, ya le escribo la pregunta. La primera pregunta decíamos que es how much, is it? Vaya, como tengo acá el it, permítame. Estoy hablando de eso, ¿verdad? Acá tengo de igual manera el it. Y si usted se fija, el sujeto que tengo acá en la pregunta es el que tengo también para la respuesta. Ahora bien, decía un compañero por ahí, ¿cuánto cuesta la camisa? Ok, decía, how much is the shirt? Vaya, como pero, aquí yo estoy hablando de una... La camisa, que yo me equivoqué cuando dije eso, pero ¿de dónde sacó la camisa él? Por hacer el ejemplo, ¿verdad? Ellos estaban okay. diciendo, vale 10.50. ¿Por qué? Yo porque la lección no llama, les había sacado el ejemplo de la camisa. La camisa. Sí, no, ese fue un ejemplo que ellos hicieron. Y le quiero explicar lo siguiente. Como yo aquí estoy hablando de la camisa, o sea, yo puedo sustituir lo que es este sustantivo o ese correcto por un pronombre personal, que en este caso sería it. Por eso es que ellos lo hicieron de esa manera. Porque al hablar de la camisa, yo sé que es un objeto o es una cosa. Por eso tengo lo que es el it is $10.50. ¿Ok? And the last question, la última pregunta entonces, ¿cómo me quedaría? Me voy otra vez. Entonces me voy aquí a la, a las preguntas. Sería, how much do they play? Okay. Pay. Porque estamos hablando de pago, ¿verdad? Okay. So you, sí. Okay. So you can say how much do they pay. Vaya, en este caso, como estamos hablando de la empresa, ¿cuánto pagan ellos como empresa, verdad? Decimos, the company pays $690. With bonuses. Estamos bonuses. Diciendo que la empresa paga 690 con bonos. ¿Ok? Ok. Sí, entonces sí ya le. Ahí me había perdido yo porque sí. Estaban malas las respuestas que yo había puesto. Ok. Vaya, pero ahora con este repaso está un poco más claro. Sí, teacher. Gracias. Ok, excelente. Sí. Gracias. No, a usted, ¿otra pregunta que tenga de los contenidos que hemos visto hasta ahora? No, solamente como yo trato de anotar, ¿verdad? Rápido, porque yo aprendo así. Yo vi que en una de sus presentaciones usted puso del verbo vi, pero creo que es eso que me está diciendo, ¿verdad? Permítame, yo creo que aquí la tengo. Entonces, eso lo estuvimos como, nos dio pena cuando se ingresó, ya no dijimos nada, pero eso lo discutimos como unos 5 minutos en el grupo, porque... Vaya, acá está. Pero no, igual, es el cost B, pero allí no, porque una compañera decía que les podíamos poner todo el cost, o sea, ponerle así, el costo. ¿El verbo? Sí, estaba bien la respuesta. Okay. Que estaban bien, pero no sé si van a estar correctas las preguntas. Vaya, sí, o sea, yo puedo usar cualquiera de los dos verbos. Puedo utilizar el verbo cost o puedo utilizar el verbo to be. Por ejemplo, tengo acá, how much is this dress? ¿Cuánto vale este vestido? ¿Cuánto cuesta? En el caso de cost, sería así, ¿verdad? How much does this dress cost? Vaya, se los voy a ir escribiendo allí. Acá, vaya. Si yo uso lo que es el verbo to be, how much is this dress?
Pero si quiero usar el verbo cost, how much, tengo que utilizar un auxiliar porque voy a usar el verbo en presente. Does this dress cost? ¿Cuánto vale o cuánto cuesta este vestido? ¿Ok? Luego tengo la siguiente, how much are these shoes? Yo puedo decir, how much do the shoes cost? ¿Por qué tengo aquí el do? Porque estoy hablando de los zapatos. O sea, es plural. En cambio acá, como es vestido, es singular. Utilizo lo que es el does. ¿Ok? Ahora bien, si yo quiero estas mismas preguntas, las quiero hacer pero usando el verbo to be. Si usted se fija, aquí estoy usando el verbo to be. Pero en estos ejemplos que acabamos de hacer, hemos utilizado lo que es el verbo cost. En estas preguntas tengo el verbo cost, pero yo también puedo usar el verbo to be. Entonces, ¿cómo me quedaría la primera? How much? Ajá. Is uh-huh. Is this? Ajá, is this? ¿De qué quiero saber el precio? Tres. Del vestido, o sea. No, estamos con estas. Vaya, si yo quiero saber el precio de la chaqueta. How much is this jacket? ¿Ok? Uh-huh. O le puedo decir, how much is your jacket? ¿Cuánto costó tu chaqueta? ¿O cuánto cuesta tu chaqueta, por ejemplo? Uh-huh. And then we have, how much will it cost me? How much... I can say, will it be? Ok, how much will it be? Si usted se da cuenta, a pesar que aquí tengo lo que es el verbo cost, yo también puedo hacer la pregunta o la puedo reformular usando lo que es el verbo to be. Uh-huh. Y en el caso acá, que estoy usando el verbo to be, yo también puedo reformular las preguntas usando lo que es el verbo cost. Ok, how much does this dress cost? How much do the shoes cost? ¿Cuánto valen los zapatos o cuánto cuestan los zapatos? ¿Cuánto cuesta el vestido? O how much is this dress? ¿Ok? O sea, yo puedo usarlo de la misma manera, de ambas formas, ya sea con cost o con el verbo be, y siempre estoy preguntando lo que es el precio. No sé si me he dado a entender. Sí, teacher. ¿Segura? Sí. Sí, okay. Gracias. Sí, yo voy a volver a repasar lo que he notado también y lo del ejemplo del libro. Ah, ok, perfecto. Sí, pero me aclaró eso porque sí tenía duda, porque me sentí perdida. Vaya. Pero le agradezco su tiempo entonces. ¿A usted alguna otra pregunta que tenga? No, por el momento ahí vamos. Ok, thank you, Zuleima. Thank you. That's going to be all. Thank you and see you tomorrow. Tomorrow. Good night. Bye. Good night.